He estado en continua comunicación con nuestro candidato electo, he estado en continua comunicación con la estructura, nuestro equipo jurídico, tanto del partido como de la representación, no solo estatal, sino nacional. Hemos estado ya generando la estrategia, sabemos que nos van a impugnar, pero les decimos muy claro y fuerte, hace mucho que perdimos, que dejamos de perder las impugnaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, es más fácil para nosotros cuidar lo que ganamos que ellos tratar de rescatar lo que perdieron en Azul. Entonces, estamos confiados en que vamos a detener San Martín. Ese mismo caso de San Pedro Cholula, a ver, el PREP señala un resultado, sí, claro, pero es el mismo caso de los votos que acabamos de señalar de la gubernatura, ¿no? Hay un gran número de casillas que no están contabilizadas en el PREP. Nosotros sí tenemos los materiales necesarios, es decir, las actas. Si bien es cierto, es una elección cerrada, estamos en posibilidades de garantizar que la candidata de nosotros, Tonanchi, pueda acceder a la presidencia por la vía del voto. Por la vía legal, que es únicamente que se respete la votación de las y los poblanos. Oiga, nada más la duda, de estas actas, bueno, de si tienen sus